Hola, mis chicas y mis chicos bellos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi vida, a mi hogar, bienvenidos a mi canal. Mis chicas, pues el día de hoy les traigo estos pequeños clips de estas ricas comidas que estuve realizando con mi mami. Espero que les guste, bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Los quiero mucho con todo mi corazón y pues nada, vamos a disfrutar este pequeño videíto que se los hice con todo mi amor. Ya se están friendo los chiles. Aquí tengo el capeado. De aquel lado voy a hacer una sopita, el puré para una sopita de arroz, para que mi mamá tiene de trastes lavados y hay un destapalle. Pero vamos a comer rico el día de hoy, ¿verdad, mamá? Sí. Deli, deli. Primero Dios. Miren, mis chicas, por aquí ya están estos chiles rellenos, pero mi mami se hizo este caldillo porque a nosotros nos encanta en caldillo y lo vamos a estar acompañando con este arrocito. Chaca, chacha. Miren qué rico se ve, bien esponjosito, bien enterito, nada de batido. Miren. Pues de esto también le doy de lonche a mi güero. A él le encantan también, así es que ahora que llegue lo vamos a sorprender con chiles rellenos. Dejaste unos secos. Y dejé unos sequitos para estrellitas. A ella le gustan así en sequitos, nada más con su arroz. Y pues sí, mis chicas. Miren, mis chicas. Así fue como quedó nuestro platillo, nuestro chilito con sopa de arroz, ensalada y un chilito. Buen provechito a quienes estén comiendo, desayunando, cenando, almorzando, a la hora que ustedes nos estén viendo, buen provechito. De camarón. Acá tengo mis nopalitos que ya le voy a poner, mi cebollita, el cilantro y el chilito. Okay. Vamos a hacer unos camarones, tortitas de camarón. Tortas de camarón con chilito rojo. Ajá, en chile rojo y nopales. Ajá. Yummy. Frío un poquito los nopales, mami, con la cebolla. Ajá, sí. Ay, disculpen mi estufa, toda chamagosa, pero pues se está cocinando ahorita. Mami le echó el chilito, miren. Pero le falta la más agüita. Le falta más agüita. Otro poquito de chilito. Como caldito, ¿verdad? Poquito. Ajá, sí. Ahora sí, llevan las tortitas de camarón. Delis, delis. Es un guiso bien
¿cómo se dice, mami? Bien típico de la cuaresma. Bueno, para nosotros, no sé para los demás, pero para nosotros es bien típico. Ahorita en la cuaresma. Ahorita en la cuaresma hacer nopales con tortita de camarón, el chile. Con chile rojito y tiene cilantro, cebolla, freídos así. Y ya después pues se le colocan las tortitas de camarón. Y pues las tortitas de camarón, ya saben, es camarón en polvo, ajá, molido. Y lleva huevo y lleva leche. Durita. Ajá, y una durita. Ajá, duritas. Unas duritas, ajá. Se puede preparar con... con atole. ¿Se puede preparar con atole? Ajá, se puede preparar con atolito. Las tortitas quedan muy riquísimas, pero pues no tenemos atolito. También nos faltaron unas papitas, pero... En esta ocasión las omitimos. Se las debo. Sí, no había papas, chicas. Nada más tenemos eso ahorita. Y pues, miren, y aquí mi mami las bañó bien las tortitas. Y así es que buen provechito a quienes estén comiendo, desayunando, cenando a estas horas, mis chicas. Miren. Mis chicas y mis chicos, pues hemos llegado al final de este videíto. Mil gracias por haberse quedado hasta el final. Recuerden que si ustedes son nuevos por aquí, yo los invito a que se suscriban, que toquen la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un video, YouTube les esté notificando. Mil gracias por todo su amor y por todo su apoyo. Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo videíto. Ah, y no se le olvide dejarme su like, su bello comentario. Y me ayudaría bastante a compartir. ¡Bye!